canal Cámaras de Seguridad de la empresa Bit. Mi nombre es Héctor. En este pequeño video tutorial puedo configurar los principales parámetros con respecto a la cámara oculta tipo espía. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Nos dedicamos a todo lo concerniente a videovigilancia. Si tienes algún tipo de proyecto, me puedes contactar. Les doy mi número de mi WhatsApp. Con respecto en sí, compré una cámara de oculta, una cámara pequeña, y quiero configurar los principales parámetros. Tipo de parámetros, cómo cambiarme de red, cómo puedo formatear, etc. En la ruedita, que significa configuración, yo puedo ver los diferentes parámetros. Aquí está el serial del equipo, la versión del firmware, y tengo las opciones Wi-Fi. Para cambiarme de red, tengo el tiempo. Muchas veces viene por default con otra hora, otra fecha. Para crear un acceso, el nombre del usuario y la contraseña. Tengo alarma, tipo de alarma. Almacenamiento, storage, para poder reiniciar, rebootear. Recovery, para recuperar los valores por default. Y actualización. Vamos a ver los principales parámetros. Cuando es Wi-Fi, yo ya tengo configurado en una red y yo quiero cambiarme de red. Yo puedo activar el Wi-Fi. Recordemos que esto AP es de modo Access Point, que fue el video anterior que les compartí. Y puedo cambiarme a las diferentes redes. Y le voy a presionar confirmar configuración. Timer, viene por default otra fecha, otro país. Zona horario, por ejemplo, aquí en Ecuador es GTM5, que es la misma que tiene Bogotá. Y le pongo grabar. Con esto yo ya puedo tranquilamente es configurar la fecha y la hora. El acceso me dice el nombre de la cámara y el password. Si yo lo voy a poder visualizar a través de la computadora, etcétera, me va a pedir es el nombre del usuario y el nombre de la contraseña. Puedo cambiarle el nombre. En este caso le puse como oculta. Alarma. Con respecto al alarma, yo veo porque por default me sale que está cerrado. Si yo lo aperturo, me va a decir que cada vez que tengo un movimiento, me va es a sonar bajo, medio o alto. Almacenamiento, yo voy a ver, en este caso estoy utilizando una memoria que tiene el 98% llena. Puedo formatearlo, puedo repararlo o puedo configuración de los horarios. Con respecto a configuración de los horarios, almacenamiento, yo puedo formatearlo. Si yo lo seleccione, me dice que va a borrar todo lo que tenga en la memoria micro SD. Y si deseas continuar, si le pongo sí, me va a formatearme. Aquí yo puedo formatear la memoria si yo voy a querer reparar. Si sé que en la memoria me sale algunos sectores dañados, él le va a poner una bandera para él no grabar ahí. Tengo almacenamiento, horario. Si yo quiero que solamente almacene unos días o todos los días o unos horarios determinados, puedo poner todos los días del almacenamiento. Todos los días del almacenamiento y puedo configurar los parámetros. Tengo aquí cómo añadir, borrar, copiar, etcétera. Aquí tú lo encuentras cómo puedes seleccionar para grabar. Lo que no veo es que si me permite grabar de forma continua o forma de movimiento. No he encontrado que yo tengo para poner las fechas y las horas. Si yo necesito reiniciar significa que la cámara se va a apagar y se va a volver a encender. Coverage, si vas a cargar los valores por default, te cayó un virus, tienes algún tipo de inconveniente y quieres recargar o quieres inicializar la cámara con los valores de fábrica. Upgrade, que puedes actualizarlo. Tienes que darte cuenta algo que lo va a traducir en español. Por favor, mantenga la alimentación de corriente continua, significa que no la vayas a apagar, y presta atención al estado del indicador.
Cuando el LED parpadea rápidamente, el firmware está descargando. Cuando tú veas el foquito rojo que comienza a parpadear varias veces, está descargando el firmware, la nueva versión. Luego el indicador se apaga y espera hasta que los LED parpadea lentamente de nuevo. Quiere decir que ya se actualizó. La actualización se ha completado en este momento. Ojo con esto, el dispositivo vuelve a estado de fábrica. Quiere decir que él se baja el firmware, se actualiza, pero vas a tener que de nuevo volverlo a configurar, incluyendo contraseña y el modo de red inalámbrica. Tendrías que de nuevo actualizarlo desde cero. Quiere decir que nuevamente la vas a tener que añadirlo a la red ya existente. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Nos especializamos en CCTV. Si tienes algún proyecto, me puedes contactar. Saludos.